va a salvar un príncipe de algún hermoso planeta. El sueño terminó, él nunca te salvó y estás devastada, tirada en tu cama. Y yo estoy aquí pensando en es natural. Siente mis olas mojar tus caderas, es natural. Me llamas para hablar, te quiero consolar. Llevaría al mar, te mostraría una señal en el fondo que dice tu nombre. La tengo ahí pensando en ti. Entra en el agua, prueba la sal, es natural. Yo siento en mis manos rozar tus caderas, es natural que te haga temblar. Y yo sigo aquí pensando en cómo verte de nuevo enredada en mi cuello. Y yo sigo aquí buscando de rogar. Es imposible no pensar, estar en tu mundo. Te veo en el fondo. Entra en el agua, prueba la sal, es natural. Siente mis manos rozar tus cabellos. nadie te puede detener, salva.
Qué lindo, pues. Buenas noches a todos los que nos acompañan. Gracias por estar con nosotros una vez más en un show en línea, en este formato de acústico 360. Nos acompaña esta noche Madame Recamier, que es un honor. Madame estuvo con nosotros en el concierto 360 acústico que dimos en Guadalajara hace el 6 de marzo del 2020. El último show que dimos con gente. Presencial. Va a ser un show de muchas canciones, así es que disfruten, prepárense algo rico para estar en casa y disfrutar de este set bastante largo y a gusto. Vamos a tocar canciones que ya seguramente conocen, de éxitos, y también algunas canciones menos conocidas. Pero bueno, disfrútenlo mucho y... Esto que sigue se llama giroscopio. Okay. Déjame asegurarme que estoy todavía afilado. ¿Estás bien, mi Luigi? ¿Cómo te le estás pasando, Luigi? Tú, mi Roger. Padre ahorita. Saber que es temporal. Si cruzas el cielo en estrellas fugaces, el lunes buscas el martes.
mientras el jueves te encuentro y empieza de nuevo. Miramos alrededor, midiendo nuestro temor. Miramos alrededor y nunca tocamos el sol. Miramos alrededor, midiendo nuestro temor. Miramos alrededor, un giroscopio de tentación. Y con esta canción que viene queremos llevarlos al viejo oeste. Así que se imaginen el pueblo fantasma, ¿no? Exacto, gracias, Lu. Y de repente a lo lejos se escucha un disparo. También conocida como la canción de los hermanos Vázquez. Tenemos esta versión especial para ustedes.
engañes a mí como yo te engaño a ti. No sé si faltó una historia en el puente. Exacto. Algo del oeste. El asalto al tren del dinero. Una exacto. Cosa así. Un bonito cuento o algo. Ok, esto que sigue se llama En Abril. Parte de tu veneno, yo voy a robarte tu corazón.
flores salvajes se recogen todo el año. Abre tu cuerpo, no tengas miedo. Voy a robarme tu corazón. Voy a escaparme por tu cintura. Voy a robarme tu corazón. Es, este formato acústico exige, vaya, detalles. Los detalles, los matices, ¿no? Hace rato nos preguntaban en el VIP, Federico nos preguntaba, ¿cuál era la diferencia entre tocar en el eléctrico y en el acústico? Y aquí, pues todos los detallitos, la forma en la que estás tocando, ¿no? Si estás, en mi caso, por ejemplo, si estoy usando la plumilla o si estoy usando los dedos para matizar, en fin, como que ahí. Si haces esto, haces esto. Exacto. Entonces, lograr una toma así bonita de En Abril que exige mucho está padre. Y ahora tenemos otra canción también del... ¿Me das el mí? Ensayemos, ¿no? Ensayemos antes. ¿Nos dan permiso? ¿Quieren repasar ese? Mí. Debe ser. ¿Quieren que lo repasemos una vez? Ya se me olvidó. Debe ser el mundo que puede. Vamos a ensayar nada más tantito este pedazo. Filmar esto en casa y subirlo a su TikTok si quieren. Exacto. Dura poquito. Exacto. Debe ser el mundo que puedes ver. Debe ser el mundo que puedes ver. Tu sol, tus sueños, todos tus ecos de placer. Debe ser que nadie más puede comprender lo que soy. Ay. Algo así. Que brilla tu piel cuando la luna cierra sus ojos para ver el amanecer. Porque despiertas en mi cama y puedo ver que nadie más puede ser. Y no sé por qué te necesito. Debes tener una nueva constelación. Y no sé qué hacer. Te necesito más que ayer. Debes ser el mundo que puedes ver. Debes ser el mundo que puedes ver. Tu sol, tus sueños, todos tus llegos de placer.
cadena tu color debe saber. ¿Cómo te le estás pasando tú? Muy bien. Bien. Muy bien. Después de no tocar por tanto tiempo, esto es... Es oxígeno. Hay palabras. Y que sí. Y que sí. Esta canción que sigue es del disco Monarca. Sí, en este caso, sí, el dobro y esta guitarra no están bien afinados. Peligroso. Ya viste chaparrita, sí, chaparrito. En esta rueda. Sí, o sea. No, me pasa a mí. Chaparrito, para nada. Casi todas. Casi todas, ¿no? Se desafina. Pero esta particularmente... Ahorita lo oímos. Si no estamos, ¿estamos? Por el capo, puede ser. Exacto, por el capo. Por el capo. La canción se llama Sobre Final. Sé que me vas a dejar y
giros no te servirán de nada. Ahora viene una rola de la Rueda del Diablo, que nos gusta mucho, que es muy tranquila. Para después de entrar en el agua, ¿no? Exacto. Fíjate que estaba pensando en este show y en esta canción en particular, que habla sobre la vida y sobre aprovechar un poquito la vida y dejar pasar lo que hay que dejar pasar. Y me estaba acordando de Charlie Mondragón y me gustaría dedicarle a Charlie, donde sea que estés, y sabiendo que mucha gente también tiene gente que tal vez quisiera dedicarle una canción especial, porque han sido tiempos difíciles. Esta es para el Charlie Mondragón. Al fondo del mar, los
vivimos. Nunca es tarde para perdonarse. Y al fondo del mar, los corazones lloran. Al fondo del mar, los corazones lloran. Estrella del mar, llorar es algo que es normal. Ah, ah, ah. Por el Charlie. Y del mismo disco, una canción que también por ahí nos han pedido que tocamos poquito. Esta canción se llama Ángeles Educados. También es de Angelitos. Todo es
Okay. Este, bueno, pues sabemos que están allá afuera en casa. Por ahí, si de parte de producción tenemos alguna pregunta valiosa, importante, algo que quieran comentar, mándenosla aquí por, nos la dicen y podemos contestar algo de preguntas. Que nos manden un WhatsApp. Para mí esta Princesa y el Dragón. ¿Te gusta el...? A mí no estoy seguro que me guste la versión del disco. ¿A ti te gusta? Yo estoy seguro que no te gusta. Lo has dicho varias veces. Exacto, yo estoy seguro que no te gusta. Yo quiero como pensar que sí me gusta. No, hay algo que siento que no... No sé, que tal vez no le hizo total mérito a la canción. Y creo que estamos buscando darle ese mérito, ¿no? Yo pienso que la versión del disco está muy bien, pero en algún momento la superamos en una versión en vivo. Entonces, pues, llegó el momento en que te gusta más la otra versión. Pero la del disco está bien. Nomás que de repente salió una idea mejor para tocarla en vivo. Entonces, eso es lo que dice. ¿Por qué no se nos ocurrió esa idea a la hora de grabarla? Pero está bien la del disco, está bien. Y que ese proceso justo de grabación, y lo estaba platicando con el Roger, es cómo quieres contar esa historia. Porque la canción es la canción, ahí está. Y producir la canción es simplemente el decir cómo quiero contar esta historia. No, la quiero contar con mucho dramatismo, la quiero hacer muy, muy alegre, muy obvia. Yo quería que saliera el dragón y no sale un dragón. ¿Tú qué piensas de esa canción Princesa y el Dragón? A mí me gusta, pero cuando mi duda más bien es cuando la grabaron. ¿En qué estabas pensando? No te estaba gustando. ¿En qué estabas pensando? No, te voy a platicar. Sí, o sea, te gustó cuando la grabaron y ya después, ¿no? ¿O nunca te gustó? Qué raro estar en el estudio y estar diciendo, no me gusta, pero la voy a sacar. ¿Sabes qué pasa? Que ese disco creo que va a ser muy similar a lo que va a pasar con lo nuevo. No lo grabamos juntos todos en un estudio. Ojalá nos guste. O sea, tal cual. Están haciendo disco nuevo ahorita. Y ese disco, El Conejo en el Sombrero, si no me equivoco, viene en ese disco. No, o sea, por ejemplo, yo grabé las baterías y nunca vi a Daniel. Estaba con Lu, nunca vi a Daniel, estaba yo con Lu grabando baterías. Y ahí sí se pierde comunicación, entonces, ¿no? Entonces, Y para mí creo que, digo, por contestando tu pregunta, sí le estaba grabando, sí me estaba gustando. Creo que fue un proceso también de como de postproducción, digamos, de mezcla. Les voy a decir la verdad. No, donde creo que hubo una libertad padre y experimentaron y justamente contaron la historia de una forma que la querían contar. Y entonces cuando ya la escuché, yo creo que cuando la escuché me pareció bien. O sea, yo creo que sí. Sí, y hubo muy comentarios bien. A mí me encanta. Lo que pasa es que no nos sale así en vivo también. Puede ser. No, nunca salió. Nunca salió así en vivo, pero la versión del disco me gusta. Lo que pasó fue que empezamos a mandar ideas, tal cual como está ahorita, pero no hubo mucho feedback de las incompatibilidades rítmicas que había en el tracking del Omnicord, de George. Claro. Con la bataca y todo. Entonces yo hice una pieza de Lego muy bonita. Exacto. A mí me gusta. Y parte de la pieza de Lego era moverle al fader de la toma de Daniel así, mira. Y así está la canción. Entonces hace dragón. Y pues no se entiende el dragón. Entonces no le gusta a Daniel, pero eso fue lo que pasó. Y era porque esa toma no estaba muy bien tampoco. Exacto. Bueno, claramente entonces, a Lu le tocó armar eso, ¿no? Crédito para Lu, que quedó una versión muy bonita que seguramente ustedes están diciendo, Daniel es un idiota. Si conocen la canción, la conocen por esa versión. Claro, les gusta. No, pero escuchen esta nueva versión. Exacto. Entonces, el caso es todo este discurso para decirles que tenemos esta versión que nos gusta mucho y que tiene cuatro vueltas en solo de Roger. Roger, sí. Así nada más como pista. Está representando al dragón. Exacto. Está representando. El dragón es Roger esta vez. Vale, te toca ser el dragón. Para tu ventana, para rescatar a la princesa del dragón. Estática,
de nuevo en cama sintiéndote fatal. Pasaron a tu lado sin que vieras su color, y el sol menguante, por más que brille, tú no dejas de pensar que amar no es más que un año de pasión, tu anillo en el cajón, una ilusión. Amar, amar es lo que pasa entre los dos. Amar, amar es lo que pasa entre los dos. Amor, ven a yo soy para que vuelvas a sentir tu corazón. Se puede tratar de muchas cosas, ¿verdad? ¿De qué crees que se trata tú? Yo siento que se trata de que esta chica está como que le teme al compromiso y se encierra como en su calabozo. Uh-huh. Y él sí quiere el compromiso. Dragón. Bueno, podríamos hacer una versión que se llame El burrito y el dragón. Ah, se ve que no vieron, ¿no viste Shrek? Pues la, no. Te iba a decir, la 1, la 2, la 3, ¿cuál? O sea, ¿en cuál sale el dragón? No importa. La 1. ¿Es en la 1? De la 1, ¿no? Sale, no sé. No sé. No sale, no. No la veo. Conteste eso, se va a ganar un disco firmado. Pero película sale El burrito y el dragón. Tenemos una canción que tiene el featuring de Lou en el sax. Muy, muy solicitado por parte de los fans, mi Lou.
disfrutan mucho escuchar el sax igual que nosotros. Entonces, Lu necesita calentar un poquito ese sax. Entonces, justo ese es el momento en el que mandamos saludos a Chile, a toda nuestra familia, con mucho cariño hasta allá, a toda nuestra familia en México, en Estados Unidos, en Querétaro, en Zacatecas, en Fresnillo, Zacatecas. A Chuy, seguro no está viendo esto, pero le mandamos un saludo. Exacto. Ajá, gente en San Miguel. Entonces, mi Luigi, platícanos un poquito de qué es lo que haces tú, porque justo en este momento, como ustedes pueden ver, Lu tiene el sax. Lu no puede tocar el bajo y el sax al mismo tiempo. Todavía no lo ha logrado. Ha hecho algunos intentos. Ha sido muy interesante ver eso. Entonces, Luigi, tú platícanos, ¿qué onda con eso? Pues mi tocayo me hizo el favor de prestarme este sinte Yamaha DX7, que es síntesis hecha por frecuencia modulada. Frecuencia modulada. Ya sacó lo ingeniero. ¿Ya ves? Y tiene unos sonidos ochenteros bien padres. Mira una mosca. No, sí, hay una mosca. Sí, ahí se ve. No, una mosca en mi Entonces teclado. Aquí vamos a hacerle el quite al tocayo en el bajo. Buenísimo. Entonces lo que va a hacer Luigi es tocar el bajo en el sintetizador. Le va a dar una atmósfera y un... Ahí está ese sinte de bajo y le va a dar un toque como especial a la canción. Yo nací en 1985. No, okay. ¿Pero justo dice? Lo que no queríamos escuchar. ¿En serio? ¿Naciste en el 87? Sí. Híjole. ¿En dónde naciste? Aquí en la Ciudad de México. Es que no pedimos INE al entrar a La Gusana Ciega, ¿ya ves? Sí, te tenemos que pedir INE, yo creo. No, ya no. Ya no. Oye, entonces naciste en 1987, ¿y qué te acuerdas de esa época? Sí. Ella sí no fue al Dancetería. ¿En qué hospital naciste, si se puede saber? En el Español. Ok, en el Español. Nada cerca del Dancetería. ¿Dónde era la Dancetería? En La Juárez. ¿La Juárez? A unos 15 minutos. ¿En la calle de Liverpool o algo así? ¿En Tecuán? No me acuerdo. Yo la verdad nunca fui a la Dancetería. ¿Nunca fuiste? No. Yo en el 87 tenía... Nah, ya no inventes. Había danzú y dancetería. Uno abajo y uno arriba, ¿no? Eran este antro de música como New Wave, ¿no? Muy alternativo, ¿no? Como Fresa Alternativo, ¿qué era? ¿Tú? No sé, era como de los grandes. Era de los, sí, exacto. Yo también recuerdo que era de los grandes. Ajá. Yo iba en mi carriola, mi mamá me paseaba y yo veía el dancetería. Yo tenía 12 años, ¿sí? Creo que 12 años. En el 87. Sí, no. Yo tenía como 14 o 15. Pero ya querías ir. Seguro. ¿Tú fuiste alguna vez, Luigi? O sea, yo fui a la Alebrije. A Luigi ya se le hacía lugar para niños. Ah, eso sí. Había uno que estaba enfrente del Liverpool de Insurgentes. ¿De Liverpool de Insurgentes no era el exacto. La última carcajada de la compañía? No, ese era el Dancetería. El look. No es el de Dancetería, sí. Ah, sí, ese. O el Danzú. Danzú. Alguien que nos llame. En Insurgentes, sí. Exacto, si alguien nos puede orientar sobre la dirección exacta del... Es que yo antes... Que tenga más de 45 años, por favor. Primero fui a Rockstock o a Rocotitlán, yo creo que esos casos. Y era como más rockerillos eso. Bueno, ahí les va. Entonces, esto es 1987, Lu, ¿estás bien? ¿Estás listo? Venga, pues. Dios mediante. San Voltio, permite. San Voltio.
personal en la radio, luz de tablero, ilumina tu mano en mi pierna. Aparcamos en el mirador, nos besamos, la ciudad descansa tranquila, mientras tú y yo sabía que tú querías, tú sabías que yo, cómo pude perder de vista esos días, no van a regresar. Hace tiempo que no recordaba cómo me miraba. Por supuesto sería genial volver a besarla. Yo sabía que tú querías, tú sabías que yo. Yo sabía de la entrada cuenta diferente. Los saxos me recuerdan a los Caribes, ¿no? Ah, sí, exacto. Al Atlantic. El claxon, ¿no? Sí. Claxofón. Es el claxofón.
Después llegó Kenny G, se acabó el sax. Ya no hay sax en el rock and roll. Lo mandó a la banca, ¿verdad? Lo mandó a la banca. Básicamente, es la idea. Los grupos de los 90s no tienen saxofón. Se volvió millonario y lo mandó a la banca. No, bueno, todavía que Inexes, ¿no? Inex es 90s y no, sí tenía sax. No, es 80. Ochentero. Noventas también. Principios de los 90s todavía. Bueno, ahí fue cuando Kenny G. Que lo usaron mucho. Es que Kenny G vino y lo usó las y lo usó. Luego ves películas ochenteras, noventeras y el soundtrack es un saxofón así. Y tú como que no. Híjole, a mí sí me gusta, te puedo decir. Arma Mortal, la primera, es David Sanborn. Sí, o sea, a mí sí me late con sax. Pero mucho, ¿no lo usaron mucho? Mucho, pero ¿sabes qué? Es que lo hicieron navideño, no sé qué opinen navideño. Ustedes allá en... ¿Lo volvieron en sus... navideño? ¿Sabes? Sí, Kenny G hizo, o sea, se lo acabó. Es como el Richard Clayderman del piano también. Sí, ese, exacto. Vino a acabar mismo con... peinado. Luego vino Di Blasio y trató de hacerlo otra vez. No sé qué opinen ustedes en sus casas, mándenos sus comentarios. ¿Qué opinas tú, Kenny G? ¿Dónde queda que estés, Kenny G? ¿Qué piensas tú, Kenny? Roxy Music, Pink Floyd, Supertramp, Foreigner, eran bandas con sus sax. Soda todavía, Soda usaba el sax. A mí sí me gustaría más oír la opinión de Kenny, de Kenny G. Pues sí. A estar diciendo así, yo soy millonario. Yo creo que ni siquiera, o sea... Ok, este es el momento donde, en el que en casa pueden ir al baño, pueden así, ya sabes. Cuando decimos nosotros, cuando discutimos sobre cuando Kenny G. Cuando estamos hablando sobre ¿no? Kenny G, Richard Clayderman, son como claves, ¿no? Que pueden ir detectando ese momento de ir al baño. Están hablando de Richard Clayderman, avísame cuando terminen, sí. Amor. Bueno, igual estamos tratando de pescar sus comentarios, a ver si tenemos algunas de sus... Ok, no hay comentarios. Tengo un letrerote así enfrente de mí que dice no comment. ¿Ah, sí? Ajá. Buenísimo. Finísimo el letrero. Sí, ok, bueno, entonces... Siguiente quieres... canción, olvídense de Kenny G. Exacto, sigan tocando, dejen Gianni, de hablar. Gianni es otro que también así... Gianni, buenísimo. ¿Cómo olvidar a Gianni? Gianni me acuerdo. Ok, esto se llama Pasiflorine. Acuérdense de la cuenta... Era una fiesta de tus amigos. Nos enojamos, discutimos y al final nos alejamos de los demás. Era noviembre y hacía frío. Después del suelo no recuerdo mucho más. Dicen que fuiste al hospital. Las cicatrices están pasando y todo está volviendo a ser normal. Estás durmiendo con alguien más. ¿Quieres que tome ese té?
Regresamos al monarca. Esta canción es una rola que muchos nuevos matrimonios, muchas parejas la toman como un himno, y es para nosotros un privilegio. Y es también un ejemplo de canción que fue y vino en la su concepción, y en un momento estaba desahuciado y regresó. Pues las canciones, pues hay que chambearlas, hay que encontrarle su esencia, ¿no? ¿Y cómo te lo estás pasando, tocayita? Súper bien, bien. Más grandes. Me dijiste que eras pesado, un pasado atormentado. Cuando te vi por primera vez, repetiste varias veces que buscar en otro lado, que de amor no volverías a saber. La lluvia que inventamos ese beso, la tormenta no nos pudo detener. Nos prometimos no vivir en el pasado y a vivir la vida por primera vez. Trazamos el camino en contra del destino y nunca nos vencimos porque somos más grandes que el amor. Somos destellos, somos cambiado y has perdido tu manera de querer. Tal vez nos entregamos en un vuelo apresurado, tal vez nunca nos debimos conocer. Y aunque sientas que en el fondo ya no sigo enamorado, como cuando te vi por primera vez, la belleza de tu cuerpo cuando llegas a mi lado me sorprende como la primera vez. Pasamos el camino a través del destino y nunca nos vencimos porque somos más grandes que el amor. Somos destellos, somos misterios en el cielo. Más grandes que el amor, somos eternos, somos inmunes al dolor. Thank you.
estamos criticando a Kenny G. Ay. La cursi, a mí me gusta. Bueno, Kenny G es muy bueno, pero ya no empecemos. Porque vayan por un refresquito, pues. Esto que sigue se llama Conejo en el Sombrero. Thank you.
me gusta. Me gusta también, iba a decir eso. Bravo. Mucha gente preguntó de la, del show pasado, del de Invasión LGC, que por qué eras, estabas tan serio, güey. Lo que no saben es que el mismo Roger es este, es un tipo muy, muy formal, muy serio. Pero está contento, mira. Exacto. Está concentrado nada más. Parte de una banda llamada Los Peaky Blinders. Esto que sigue se llama San Miguel.
¿Tú cómo te lo estás pasando, Amy Germain? Muy bien. Ya se extrañaba tocar. Ojalá y esto sea rápido y podamos salir a tocar otra vez. Que así sea. Amén. Hey. Bueno, estamos esperamos que estén disfrutando en casa este show. Estamos a punto de terminar ya. Nos quedan unas cuantas canciones más, así es que esperamos que las disfruten. Ha sido hasta ahorita un placer. Tormenta de pasión, tal vez hoy seré yo quien pueda descifrarte. Puedes hacer mis sueños brillantes y de edad. Puedes hacer el sol que quema las estrellas. Los girasoles pasan horas sin poder besarte. Tan distinta, tu piel es tornasol, tu razón es una pulsión interminable. Puedes hacer tarde. Cierto, cierto. Triste, pero cierto. Se oye increíble solita, ¿sabes?
no estoy aquí. Puedo pensar que es muy para una revolución. Me quiero vengar, te quiero matar. Abre los ojos. Abre los ojos. Tú volverás. Sale a trabajar, las luces prenden y se apagan. Todos los días a las 3 nos encontramos en el tren. Te cruzas sin decirme nada y no me escuchas, no me ves, porque
que me tienes a tus pies y nunca bajas la mirada. Cuando muelas la manzana, cuando te acuestes a dormir envenenada, tú volverás a clavas brandy en tu café. Tu primer beso fue a los 10 en los pasillos de la escuela. Yo te seguía para ver, para poderte conocer, pero mi lengua se trababa. La miseria pasará, nunca estuviste enamorada. Cuando muerdas la manzana, cuando te acuestes a dormir envenenada, tú volverás a pues estamos a un par de canciones de despedir la noche. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias a toda la gente de Sala Estelar que también hizo esto posible, a la gente de Pepsi que también nos apoya con instrumentos musicales. Gracias a todos los que están en casa y que nos acompañaron. Esperamos que estén bien, que se sigan cuidando, que pronto nos veamos en los escenarios. Y si no, seguiremos haciendo eventos en línea para estar con ustedes. Pronto habrá nuevo material de La Gusana, así es que chequen en el YouTube oficial de La Gusana, que es La Gusana Ciega Oficial. Estamos subiendo clips del proceso de producción y grabación del nuevo disco para que se vayan enterando de qué está pasando y qué es lo que estamos viviendo nosotros en el proceso de componer y producir en cuarentena. Y un especial agradecimiento a todo nuestro staff, a todo nuestro crew que se rompe el hocico por hacer que estas cosas funcionen, que también han sido tiempos difíciles y están al pie del cañón, siempre innovando, tratando de hacer las cosas mejor. Nos inspiran
a seguir haciendo nosotros nuestro trabajo. Les agradecemos muchísimo. A toda la banda de Press también. Charlie Rosanoff, mil gracias. Por supuesto, por ahí están y sí pueden aplaudir si quieren, se merecen un aplauso. Gracias a todos. Gracias Gina, Roger, Tocallito, Germain, Alguinduri, Daniel San. Por ahí está, por ahí Alguinduri. Alguinduri también. Alguinduri. Por supuesto, bueno, pues es parte de nuestro crew. Con mucho cariño. Ok, vamos. Gracias chicos. Todavía hay música, así es que... Ya estrella luz en tu constelación, y su amor es en secreto la razón de tu dolor. Y ella está cansada de tu conversación y prefiere seducir. Que vender su corazón y se va derramando en el mantel y se va desprendiendo de su piel. Y ella es Beaujolais de lenta combustión, es de piernas largas, de moño y de listón, y ella sabe dónde acariciar y prefiere ser amante que ser víctima de amor, y se va derramando en el mantel y se va desprendiendo de su piel. De Japón, ella es más, ella es más que todo tu color, y ella sabe cuando termina la función y exagera sus labios como en la televisión, y se va derramando en el mantel y se va consumiendo sin saber. No es tuya para amar, no hay nada más que hablar, es temporal. Es lava de un volcán, no es tuya para amar, es temporal. Pues muchísimas gracias, y nada más quisiera hacer un último agradecimiento muy especial a nuestras familias, a Laila, a Nelly, a Rebeca. Las amamos, no podríamos estar haciendo esto sin ustedes. Muchísimas gracias. Y con esto, Gina, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gracias placer tenerte. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre. Mi Roger, Luigi, muchísimas gracias. A alguien a quien quieran agradecer también. Gina, si quieres, adelante, mandar un saludo. Hola, Ma. Hola, Pa.
Ah, ¿están tus papás? ¿Están viendo? Sí, claro. Pues, mi mamá está grabando todo seguramente. Ya me llamó, ya me llamó. Súper, pues saludos. Hola, a tus papás. Le llamó a la mitad del show, ¿no es? Seguro. Saludos a tus padres, entonces. Igualmente, pues, a toda nuestra familia. De parte de Roger, Luigi, Germán, Lu, Gina y yo. Y yo creo que de parte de todos los que estamos aquí, todo el crew que está trabajando, a sus seres queridos, les mandamos un fuerte abrazo. Oye, estás perdiendo mucho tiempo. No dudes tanto. Tú buscas lo que tengo yo. Venga, acércate, no tengas miedo. Cuando me pruebes, ya no podrás decirme adiós. Oh, yes, sir, I can boogie, but I need a certain song. I can boogie, boogie, boogie all night long. Oh, yes, sir, I can boogie. If you stay, you can't go wrong. Gracias, que pasen buena noche. Gracias por acompañarnos. Fin de la transmisión. Vientos. Bien, ahora sí ya vamos a empezar. Qué raro, ¿verdad? Sí, a la próxima bailamos antes. Como que muy bien, poquito, qué padre. Exacto, qué padre. Sí, sí. Nos... Pero bueno, fue un espontáneo ahí. Estuvo padre.